Hola, Dios los bendiga. Lo que vamos a exponer el día de hoy son solo señales. Repito, señales, que son las piezas que van armando ya el rompecabezas del escenario profético final. Y en esta fecha del 31 de enero ocurrirá una serie de acontecimientos que para poderlos comprender mejor y tener más bases bíblicas, recomendamos ver nuestros más recientes videos que ampliarán toda esta información. El video El Eclipse, la Mujer y el Dragón en el Cielo. El video donde explicamos qué le vendría a Estados Unidos después del eclipse total de sol que tuvo el 21 de agosto del 2017, que cruzó de costa a costa dividiendo a esa nación. Y que ahora usted puede comprobar que así ocurrió y es el cumplimiento exacto de la profecía bíblica. El video Revelaciones después del 23 de septiembre del 2017, donde se explicó los eventos y alineaciones cósmicas que ocurrieron en esa fecha y que fue una gran señal del cielo que indicaban el inicio de los eventos finales para la nación de Israel antes de su semana 70. Y que en el video Las últimas noticias, dilatación fuerte, comprueba ya este escenario. El video Jerusalén, el templo y 2018, que es el inicio del desenlace final con todas las noticias que han acelerado todo en el Medio Oriente. Después de la declaración del presidente de los Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, y que abrió las puertas para la construcción del tercer templo en Israel. Y nuestro más reciente video 2018, Alerta Roja Israel. Una síntesis de noticias en el Medio Oriente e Israel que debe de ver para darse cuenta cuántos eventos están ocurriendo y se vendrán en cadena ya muy pronto, que confirman exactamente lo que la profecía bíblica tiene para este tiempo. Donde se trató también el tema de la higuera, que es importante que usted comprenda que Dios la identifica con la nación de Israel. Vimos los eventos cósmicos lunares que van a ocurrir en este 2018 y que cuando ocurren eventos cósmicos lunares afectan o están relacionados con la nación de Israel por tener su calendario judío en base al ciclo lunar. Y que cuando ocurren eventos cósmicos solares afectan o están relacionados con todas las naciones por tener el calendario gregoriano que está bajo el ciclo solar. Y en este 31 de enero del 2018 veremos una serie de eventos cósmicos que coinciden con una fiesta en Israel. Estamos a punto de ver una luna rara que no ha aparecido durante más de 150 años. Esto no ha ocurrido desde el 31 de marzo de 1866. Y este 31 de enero, alrededor de la medianoche, habrá un eclipse de superluna azul de sangre. Será una luna azul. Habrá un eclipse lunar total y una luna de sangre. Vamos por partes para poder comprender estos eventos cósmicos. La luna azul llega y se le llama así porque esta será la segunda luna llena, grande, en un mes. Ocurrió el 1 de enero de este 2018 y vuelve a suceder en el último día de enero, el día 31. Y estos eventos cósmicos de la superluna del 1 de enero y la superluna del 31 de enero, llamada la luna azul, que solamente puede ocurrir en el calendario gregoriano, no en el calendario judío. Ahora ya usted puede discernir dónde va a influir, a quién va a afectar, qué será a las naciones que están bajo el calendario gregoriano, no a Israel, a pesar de que es un evento cósmico en la luna. Y la segunda luna del mes de enero del 2018, que es en el calendario gregoriano, también va a coincidir con un evento astronómico de un eclipse total de luna. Y aquí sí es una señal para Israel. Y en este eclipse lunar total es cuando la Tierra queda entre el Sol y la Luna. Y la luz del Sol tiene que pasar a través de la atmósfera de la Tierra que dispersa su luz rojiza. Y es entonces cuando la Luna aparece roja y se le llama una luna de sangre.
Y aquí la palabra de Dios nos dice y alerta en Joel 2:31 que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Escuche, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y este evento es una alerta que el día grande y espantoso del Señor, de Jehová, Yahweh, viene muy pronto. Y para saber con qué evento empieza el día grande del Señor, lo invitamos a ver nuestro video Urgente, el día grande viene. Y ahí encontrará varias respuestas respecto qué es lo que hay en el día grande de Yahweh o de Jehová. Y si quiere saber qué pasa después de un eclipse lunar total de sangre, le invitamos a ver nuestros videos que tenemos con este tema, los efectos que suceden en la nación de Israel y sus consecuencias en Medio Oriente, por los eventos cósmicos que han sucedido recientemente, como fue la tetrada de luna de sangre en el año 2014 y 2015, que fue el cumplimiento exacto de la profecía. Ahora sorpréndase que los eventos cósmicos del 31 de enero del 2018, con la luna azul, el eclipse lunar total y la luna de sangre, ocurren en el mismo día con una fiesta en Israel que se celebra el 15 del mes Shevat del calendario judío, que está ubicado entre el mes de enero y el mes de febrero en el calendario gregoriano. El día 15 de ese mes Shevat se celebra el Tu Bishvat, que se le conoce como el Año Nuevo de los Árboles. Y esta es una fiesta a la naturaleza, llamada en base a su fecha del 15 del mes de Shevat. Y el Año Nuevo de los Árboles, el Tu Bishvat, se conmemora comiendo frutos y plantando árboles. Y en este 2018 se celebra el día miércoles 31 de enero. Y esto no es una casualidad que ocurra en la fecha de los eventos astronómicos lunares que confirman que estos eventos son para la nación de Israel, porque el calendario judío está en base al ciclo lunar y el calendario gregoriano está en base al ciclo solar. Y porque coinciden estos eventos cósmicos con el 15 del mes de Shevat. Es el día que marca el comienzo de un año nuevo para los árboles. Y escuche, es la temporada en que los árboles florecen más temprano en la tierra de Israel y comienza un nuevo ciclo de producción de fruta. Y aquí se pone muy interesante saber esto, porque lo impactante y asombroso de la palabra de Dios es que nuestro Señor Jesús, Yeshua, nos dice en su palabra claramente en Mateo 24:32, donde nos dejó las señales para comprender cuándo son ya los tiempos finales, donde nos advierte y alerta para los que lo esperamos a nuestro Señor Jesús en el arrebatamiento. Nos dice que aprendamos de la parábola de la higuera. Se lo repito, que aprendamos de la parábola de la higuera. Ahora debemos de saber que la higuera es Israel. Oseas 9, versículo 10 nos dice que es Israel. También nos lo confirma Joel capítulo 1, versículos 6 y 7. Y escuche lo que nos dice en Mateo 24:32. Cuando la higuera ya su rama es tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Será una coincidencia que estos eventos cósmicos sucedan en el día donde se conmemora el Tu Bishvat, que es el año nuevo para los árboles? Ahora pregúntese, ¿será esta una coincidencia que ante el reencrudecimiento de los eventos en Medio Oriente, la presión internacional de la ONU por Jerusalén y que Israel, la higuera, esté a punto de cumplir 70 años de su renacimiento, después de haber brotado el 14 de mayo de 1948 y que dio inicio a la última generación bíblica, como nos lo dice Mateo 24, versículo 34. ¿Será ya esta la alerta máxima, tanto para Israel como para la Iglesia de Cristo, para los eventos que estamos esperando ya? Donde estos extraños eventos cósmicos del 31 de enero del 2018, con la luna azul, el eclipse lunar total y la luna de sangre, ocurran juntos en esta ocasión con un evento del Tu Shevat, donde Israel, la higuera, celebra el año nuevo del árbol.
¿Serán estas señales cósmicas las señales que nos indica Génesis capítulo 1 versículo 14 que servirían para entender las estaciones o periodos? ¿Será que la higuera entrará ya a su nuevo periodo de su semana 70, que es para Israel, como nos lo dice Daniel 9, del versículo 24 al 27? Solo Dios lo sabe. Pero una cosa sí nos debe de quedar claro, que las señales se están viendo, se están cumpliendo, y nadie tendrá pretexto o excusa de decir que no las vio o que no supo. Y estas señales cósmicas son en el día del año nuevo para los árboles, la higuera, que es Israel, que marcan para nosotros, la iglesia de Cristo, la alarma y la alerta que nuestra partida se acerca. Quiero dejar muy claro, para que no hagan conjeturas aquellas personas que de forma ligera pongan palabras que no hemos dicho. La fecha del 31 de enero es solo una fecha de eventos cósmicos que coinciden con la fecha en el calendario judío del Tub Shevat, que es el año nuevo de los árboles. Recordemos que el día y la hora nadie lo sabe, solo Padre Eterno, Mateo 24:36. Y les pido, les exhorto en el nombre de nuestro Señor Jesús, a todos los que vean este video y lo puedan compartir, que cuando hemos tratado los tiempos de una generación bíblica y hemos visto la fecha del renacimiento de la nación de Israel, y ahora con este análisis de estos eventos cósmicos bajo la palabra de Dios como señales de los eventos que vienen para Israel y que alertan a prepararse a la iglesia de Cristo, lo exhorto a escudriñar la Biblia y comparar estos eventos, como nos lo dice Juan capítulo 14, versículo 26. Y pídale a nuestro Señor Jesús que su Santo Espíritu le dé discernimiento y así pueda ver a la luz de la palabra cómo está el escenario en el Medio Oriente, en Israel, en la Organización de las Naciones Unidas con Jerusalén, ya como la copa y piedra pesada para las naciones. Y usted podrá comprobar que con el paso de los días esto irá de mal en peor, con conflictos e intervenciones militares por todo el mundo. Se va a agudizar todo esto y traerá una serie de efectos mundiales, tanto políticos como económicos, y fuertes eventos de la propia naturaleza, como nos lo dice Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Mateo 24, del versículo 6 al 8, y Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3, para que se dé cuenta que nuestro Señor Jesucristo puede venir por nosotros en cualquier momento. Mateo 24, 44 nos lo dice claramente, que debemos de estar ya preparados porque nuestro Señor Jesús vendrá a la hora que no pensáis. Y si usted está en comunión con nuestro Señor Jesús, su Santo Espíritu estará anhelando, como muchos ya lo anhelamos, junto con el Espíritu Santo, de decir: ven, Señor Jesús. Le suplico a no perder ya más el tiempo. Conságrese para nuestro Señor Jesús, porque Él puede venir hoy. Y todos los que lo anhelamos decimos: sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 17. Y hoy, en este tiempo de espera en que aún no ha venido nuestro Señor Jesús, es una gran oportunidad de compartir su palabra y, a través de estas señales cósmicas, dar testimonio de la exactitud de la profecía bíblica, que son para alertarnos y buscar la gracia y misericordia de Dios. Hoy que puede ser hallado aún, dejemos nuestro camino de pecado y volvámonos a Dios, que Él tendrá misericordia de nosotros y será amplio en perdonarnos. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Señales dándonos nuestro Señor Jesucristo de que Él viene pronto por su iglesia, por su remanente, su pequeña manada, Lucas 12, 32, y que Israel pronto entrará a su semana 70. Por lo tanto, la parábola de la higuera está escrita y profetizada para varios eventos que nos indican que nuestra redención está muy cerca. Lucas 21:28 nos recomienda:
Cuando estas cosas empiecen, que es, comiencen, inicien, erguíos y levantar vuestra cabeza, que nuestra redención se acerca. Si usted lo quiere creer o no, esto está escrito y profetizado en la palabra de Dios. Y eso ya es una decisión personal de creer o no creerlo. Pero si usted se dice cristiano, recuerde que sin fe nadie puede agradar a Dios. Hebreos 11:6 y Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y concluyo con este mensaje para los pastores. La palabra de Dios te dice, Mateo 24, del versículo 44 al 46, es un mensaje que usted como pastor debe de escuchar. Nosotros los cristianos debemos de estar ya preparados, porque nuestro Señor Jesucristo vendrá a la hora que no pensáis. Si usted se considera el siervo fiel y prudente, debe de estar ya alertándolos de todos estos eventos que están ocurriendo, preparándolos y exhortándoles a buscar la santidad, sin la cual nadie verá a nuestro Señor Jesús, Hebreos 12:14. Porque si usted no da el alimento a tiempo, como le ordena la palabra de Dios, y solo está utilizando el púlpito para mandar mensajes entretenedores, motivadores, para que no se les vayan sus congregantes, pero no están siendo edificados bajo la palabra de Dios, con los mensajes que se deben de hablar ya para este tiempo. Y si usted ignora la profecía porque le da temor o tiene desconocimiento de ella, la palabra de Dios le dice que al que está negando y está rechazando es a nuestro Señor Jesús, Apocalipsis 19:10, porque nuestro Señor Jesús es el espíritu de la profecía. Y su silencio le va a traer condenación. Lea Ezequiel 33 del versículo 1 al 9, que si usted no habla a tiempo, la sangre de los que se pierdan, Dios se la va a demandar. También por favor leer Ezequiel capítulo 34. Mis queridos hermanos, les encarezco que en este tiempo, que no sabemos cuánto más estaremos en esta tierra, compartamos la palabra y busquemos la santidad, sin la cual nadie verá a nuestro Señor, como nos lo dice Hebreos 12:14. ¿Y por qué buscar su santidad? Porque Primera de Pedro 1:16 nos dice que Él es santo, y como Él es santo, nada inmundo, pecador, puede entrar a su reino celestial. Por eso tenemos que clamar a esa sangre bendita que derramó nuestro Señor Jesucristo para que nos limpie de todo pecado. Si Dios nos lo permite, estaremos haciendo otro video. Y si no, mejor, porque entonces ya estaremos con nuestro amado Señor Jesús, bendiciéndolo y alabándolo y glorificando por la eternidad, y dándole gracias por todo lo que ha hecho y hará por nosotros. Bendiciones, mis hermanos, y Maranata, que significa el Señor viene. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí, Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti, quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo que mi nombre sea escrito en el libro de la vida.
y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.